muchas gracias. Se da por instalada la segunda reunión ordinaria de esta Comisión de Igualdad de Género. Le pediría a esta Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de sesión de la sesión anterior. 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género. 5, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género con relación a los proyectos de dictamen de la 65ª legislatura, remitidos por la mesa directiva de conformidad con el artículo 288 del reglamento de la Cámara de Diputados. Esta discusión, el orden del día. Compañeras diputadas, si alguien gusta hacer uso de la palabra en esta, en este punto del orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputada Presidenta, unanimidad por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera reunión ordinaria de esta Comisión de Igualdad de Género, y en virtud de que ha sido distribuida previamente a todas las integrantes de esta comisión, le pido a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del orden del día. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta. Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el acta. No hay quien haga uso de la palabra, diputada presidenta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a esta Secretaría abrir el sistema de votación electrónico APRAU para poner a votación el acta de la sesión ordinaria de la primera reunión. Por instrucciones de la Presidencia, esta discusión el acta. Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema APRAP para el registro de las votaciones hasta por 3 minutos. Compañeras que se encuentran por medios telemáticos, si alguna tiene algún problema con su móvil, por favor decirnos su nombre y el sentido de su voto. Presidenta, buenas tardes.
Mi nombre es Nayeli Fernández. Tengo un inconveniente con mi teléfono móvil y me gustaría dar mi intención de voto a favor, por favor. Gracias, diputada. Así quedará sentado. ¿Alguien más que tenga problemas con su móvil? Sí. Nuestra diputada Taiguet y Zay Rodríguez González. Esquivel. Olivia Esquivel tiene un problema, no carga. Quisiera hacerlo por medio de la voz. Adelante, querida Oli. A favor. Muchas gracias, querida Oli. Buen día, gracias. Así quedará también registrado. Adelante, diputada. Gracias, muy buenos días. Lisay Rodríguez, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada presidenta, una consulta. ¿Será que también por este medio podemos resolver el tema de la asistencia a quienes no podemos hacerlo vía celular? Sí, adelante, diputada. ¿Me puede dar su nombre de favor completo? Gracias, presidenta. Nayeli Arlén Fernández Cruz. Muy bien. Así también quedará registrado, diputada, con la asistencia de la segunda reunión ordinaria. Muchas gracias, presidenta. No hay de qué, diputada. Compañeros de medios digitales, ya estará la votación de las diputadas que están conectadas de manera digital. Cierras el sistema de votación electrónica. Diputada presidenta, tenemos 24 votos por la afirmativa, 0 por la negativa y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la primera reunión ordinaria de esta Comisión de Igualdad de Género. El siguiente punto en el orden del día, compañeras, es la discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo que habremos de llevar esta Comisión de Igualdad de Género, y en virtud de que ha sido distribuida con anterioridad a todas las integrantes de esta comisión, quiero comentarles, diputadas, que este proyecto de programa ha incluido las ideas, las aportaciones, lo que nos hicieron llegar de manera física, por correo electrónico, de las observaciones por parte de todas ustedes, de todos los grupos parlamentarios, la mayor parte de ellas decirles que fueron incluidas en este plan de trabajo, también decirles que se estuvieron llevando a cabo reunión con sus asesores, que ustedes tuvieron a bien de indicarles, de darles la instrucción de asistir a las reuniones de mesa de trabajo, decirles que también las aportaciones y comentarios que nos hicieron también se integraron dentro del plan de trabajo que se encuentra anexado en cada una de las carpetas que se les fue entregadas con anterioridad. También, si alguien falta, que me lo pueda decir para hacérsela llegar, aunque por su correo electrónico y medios oficiales también se les hizo llegar. Y, pues bueno, decir que todas concordamos en que los trabajos y acciones de esta comisión deberán ir encaminados a legislar de manera transversal, horizontal y siempre con perspectiva de género. Y cabe señalar que el enfoque debe ser con interseccionalidad y que esta comisión dará a los asuntos turnados y de gran relevancia, pues el enfoque con perspectiva de género, pero también la importancia necesaria para poder sacarlas en esta 75ª legislatura, siempre velando por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, pero también para lograr esa paridad entre mujeres y hombres, porque lo hemos dicho aquí, la prioridad son las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país, y en eso va a radicar el trabajo de esta comisión, que es plural, que es diverso y que tenemos diferencias, por supuesto, pero que el único objetivo es mejorar las condiciones de todas las mujeres de nuestro país y que nunca ni una más vuelva a sufrir ningún tipo de violencia, discriminación o que sea violentada. Entonces, por ello, les diría que hemos incluido en este programa los enfoques necesarios para observar cada estrato social donde confluyen y se desarrollan las mujeres, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en situación de desventaja, vulnerabilidad, violencia o discriminación. Y también comentarles que en este programa de trabajo reconocemos la gran importancia que hay
sobre mantenernos cerca con estas instituciones que ven los temas que llevaremos en esta comisión y que tenemos que tener un vínculo institucional permanente con órganos gubernamentales y organizaciones también de la sociedad civil que siempre han participado de manera muy activa y que han estado ya en reuniones con nosotras en la Comisión de Igualdad de Género, presentándonos también sus ideas, propuestas para esta legislatura. Y finalmente me gustaría resaltar que el Programa Anual de Trabajo incluye un calendario, una propuesta de calendario de reuniones ordinarias que proponemos con la finalidad de desahogar las reuniones ordinarias de entre noviembre de este año y hasta agosto de 2022, también se incluyó, y que de la modalidad de estas sesiones no se puso porque estaremos sujetas al tema de esta contingencia sanitaria y también a lo que decida la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Entonces, sin más, le pediría a esta secretaría consulte si se dispensa la lectura del Programa Anual de Trabajo. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Procede esta secretaría a poner a discusión el acta. Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta. No hay quien haga uso de la palabra, diputada presidenta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a esta secretaría abrir el sistema de votación electrónico para poner a votación el programa anual de esta Comisión de Igualdad de Género. Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema APRAP para el registro de las votaciones hasta por 5 minutos. ¿Qué tal? Perdón. Buenos días. ¿Me escuchan? Diputada Noemí. Hola, compañeras. Buenos días. Diputada presidenta, ¿cómo está usted? Buenos días. Quisiera Buenos comentar, días. Recuerdo la información que usted acaba de comentar, las propuestas que hicimos llegar a lo que es esta comisión, considero que es muy importante primero, reconocer el gran esfuerzo que estás haciendo, presidenta, para garantizar el derecho de todas las mujeres de nuestro país. Pero veo muy oportuno que como parte de la metodología de trabajo del programa anual, se sume una propuesta de crear subcomisiones por la importancia y relevancia que esto lleva, ya que estos órganos, como parte auxiliar del trabajo de la comisión, que además tienen una vigencia de la legislatura completa, como sabemos, es un proceso legislativo, el proceso legislativo no permite que cada 6 meses o en un año emitamos reformas importantes. Voy a poner un ejemplo, para mí es una, es de gran importancia que esta comisión considere que la igualdad, la paridad y la alternancia de género sean las bases primordiales. Hay una situación. Querida diputada, un favor, ¿podrías darnos tus comentarios ahorita? Porque estamos en votación, la discusión ya pasó y nadie quiso hacer uso de la palabra. Ya estamos en votación a través del sistema electrónico, que era lo que se estaba preguntando. Entonces, si me permitirías, llevaríamos la votación y me lo comentarías en unos momentos en asuntos generales, de favor. Sí, bueno, realmente sí solicité la palabra, pero no me permitían abrir el micrófono. Entonces lo activaban, lo desactivaban, por eso me tardé. Realmente sí lo quería hacer después de la votación para evitar estas situaciones. Ok. Ahí medios digitales sí tenía levantada la mano para poderle dar el uso de la palabra, porque ya estábamos en otro momento de la discusión. No lo registraron, mi querida diputada Noemí. ¿Me permitirías llevar la votación y ahorita te cedo el uso de la palabra, de favor? Está perfecto, diputada. Disculpe, gracias. No, al contrario. Gracias, diputada Noemí. Ábrase el sistema electrónico para llevar a cabo la votación del Plan Anual de Trabajo de esta Comisión de Igualdad de Género.
Compañeras diputadas que se encuentran de manera telemática o si alguien de manera presencial. Sí, diputada. A favor, diputada Julieta Vences, Andrea Chávez. Excelente, querida Andrea. Así se toma el sentido de tu voto a favor para el Plan Anual del Trabajo. ¿Me permiten un micrófono para nuestra compañera diputada aquí de manera presencial? Gracias, presidenta. Buenos días a todas. El sentido de mi voto es a favor, si son tan amables de registrar. Gracias. Muchas gracias, diputada. Vía plataforma Díaz, Zoom. Díaz Villalón, Erika, a favor. Así quedará sentado, diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que falte por hacer la votación del Plan Anual de Trabajo? Anaí González de Morena, a favor. Anaí González de Morena, a favor. Así lo registramos, querida Anaí. Si alguien más tiene problemas o no ha podido realizar su votación, todavía está abierta la plataforma. Cierras el sistema de votación electrónica. Diputada presidenta, tenemos 29 votos a favor y una abstención. Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género. Diputada Noemí Salazar, ¿gustas terminar tu comentario? Perdón por interrumpirte, pero ya estábamos en la votación. ¿Y si medios digitales le permite el uso del micrófono? Bueno, perdón. Ya, querida Noemí, ahora sí te escuchamos. Perdón, y ahora sí podrías concluir tu comentario, por favor, compañera diputada. Sí, lo que estaba, generalmente, haciendo un pequeño resumen, comento sobre el interés y la importancia, de acuerdo al antecedente que se tuvo en la legislatura pasada, sobre crear estas subcomisiones para eficientar un poquito más el trabajo y ser un poquito más objetivos. Yo entiendo que hay muchos temas por atender a nivel nacional y muy particulares. Entonces, la propuesta sería incluir en el plan de trabajo estas subcomisiones para que nos ayuden a trabajar un poquito más estrecho y más detalladamente estos asuntos. Lo sugiero para que se pudiera considerar. Muchas gracias, querida Noemí. Decirte también, mencionarles a todas compañeras, que nada nos limita al poder hacer las subcomisiones, ya que se vota también en mesa directiva. Así efectivamente lo hicimos en la legislatura pasada en la Comisión de Igualdad de Género. Había subcomisiones, una encargada del presupuesto, otra encargada del tema de violencia, otra de llevar el tema de la CEDAW, las recomendaciones de la CEDAW. Y si así lo consideran en algún punto, ahora que nos reunamos mesa directiva y se quiera proponer estas subcomisiones, podemos proponerlas, llevarlas a votación y sin ningún problema podríamos llevar estas subcomisiones en cualquier momento que la mesa directiva y esta comisión junto con las integrantes lo decidan. Entonces, querida diputada Noemí, así lo estamos ahorita tomando como un comentario tuyo, así quedará sentado y en la próxima reunión de mesa directiva lo propondré y si la mayoría crea bien que tenemos que crear estas subcomisiones para poder dividir el trabajo y agilizarlo, como tú lo comentas, sin ningún problema lo podemos llevar a cabo, querida Noemí. Muchas gracias, diputada presidenta. No, al contrario, gracias a ti por tus comentarios. Compañeras, decirles que el siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género con relación a los proyectos de dictamen de la 64ª legislatura.
remitidos por la mesa directiva y de conformidad con el artículo 288 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y sobre este tema quiero comentarles que el reglamento de la Cámara de Diputados es quien regula el trámite que le habremos de dar a todos los dictámenes que no fueron discutidos en el Pleno durante la 64ª legislatura, durante la legislatura anterior, y que en este sentido la mesa directiva de la Cámara ha trazado que tenemos como fecha límite para poder decidir cuáles son las iniciativas o minutas que se retomarán hasta el 15 de diciembre. Entonces estamos a muy buen tiempo, todavía tenemos tiempo de sobra para poder hacerlo. Hemos estado también en el análisis con sus asesores, quienes por instrucciones suyas nos hicieron llegar sus respectivos comentarios y observaciones, y que en base a esto se decidió qué minutas e iniciativas íbamos a retomar desde esta Comisión de Igualdad de Género por la prioridad y la trascendencia que estos tienen o impactan en el tema de las mujeres, niñas y adolescentes, y que en esta carpeta que se les entregó de manera física y también por sus correos institucionales y con sus asesores, se decidió de manera conjunta con ustedes qué minutas e iniciativas se retomarían. Entonces, decir que estamos a muy buen tiempo y que también tendremos como plazo hasta el 28 de febrero del 2022 para someter nuevamente a discusión en esta comisión los proyectos que sean necesarios de incluirse o no, si alguno queda pendiente o si todavía después en su análisis alguno de ustedes cree que es pertinente retomar, también nos lo marca el reglamento, podremos retomarlo hasta el 28 de febrero del próximo año, todavía podríamos incorporar algún otro. Entonces, aquí en su carpeta, en el punto número 5, vienen las minutas e iniciativas que se decidieron retomar por la comisión, y en virtud de que ya ha sido distribuido a todas ustedes, les pediría a esta secretaría si se dispensa su lectura. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la asamblea si se dispensa la lectura del acuerdo. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, le pediría a esta secretaría poner a discusión el acta. Por instrucciones de la presidencia, está a discusión el acta. Adelante, diputada Montserrat Arcos Velázquez. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras. Con el gusto de saludarlas. Buen provecho. Muy bien. Presidenta, nada más comentario con respecto al acuerdo. Vemos que algunos de los temas que se desechan pueden ser relevantes. Entonces, estamos dejando todavía, como quien dice, vivos 3 temas, pero estamos desechando 7. Entonces, mi pregunta sería, ¿habría manera de retomarlos, de volverlos a poner sobre la mesa? Me parece que ahorita ya lo comentaste, porque sí sería importante pues hacer un análisis del mismo. Tú ya tuviste la oportunidad de estar en la legislatura pasada en esta misma comisión, pero tal vez valdría la pena que en esta legislatura, esta comisión que ahora tú presides, con el empeño y la apertura que siempre has tenido, nos permitieras ver algunos de esos temas que pudieran transitar para no dejar de lado temas que a las mujeres mexicanas les pudieran interesar y les pudieran beneficiar. Esa es mi propuesta, presidenta, con mucho respeto. Ok. Sí, compañeras diputadas, decirles que tenemos hasta el 15 de diciembre para votarlo en la comisión, pero que como término para poder determinar si incluimos algún otro, tenemos hasta el 22 de febrero. Entonces, todavía, si ustedes consideran una de las minutas o iniciativas que tengamos ahí de la pasada legislatura, la podemos retomar. Y si gustan, por ejemplo, ya sea por escrito, ¿no?, que me hagan llegar la propuesta de la iniciativa o del dictamen, así como nos aparece con el número de expediente, y podemos discutirla ya sea toda la comisión o con mesa directiva y presentárselas a las demás. Y si es necesario retomarla, con todo el gusto del mundo. Este análisis se hizo en la discusión de todos los compañeros asesores, tomando en cuenta sus observaciones, pero también entiendo que luego los términos en este primer periodo siempre son muy rápidos y tenemos que ver y analizar todo de manera muy sintetizada, muy rápida, y que a veces no nos da tiempo para un análisis más profundo.
Entonces, decirles que si nos gustan hacer llegar por escrito adelante y hasta el 22 de febrero tenemos para poder retomar. Aquí hago una corrección, sí, así viene en el guión, que es hasta el 22 de febrero, nos está diciendo la Secretaría Técnica, que hasta el 22 de febrero tenemos para dictaminar como comisión los temas que retomaríamos. Para retomar uno de los puntos, para incluirlo, solamente es hasta el 15 de diciembre. Sí, entonces todavía tendríamos 15 días, todavía estaríamos a tiempo de poder incluirlo, no, bueno, que fuera antes, a lo mejor 8 días, nos damos como plazo, si les parece bien, 8 días, que me dijeran si hay una de las minutas o iniciativas que quiera retomarse, las incluimos para que nos dé tiempo de dictaminar, porque también son varios los temas que se están retomando y el tema de dictaminación también es muy tardado y muy complejo. Entonces, que me dieran la oportunidad de tener por lo menos 8 días, por si son 2 o 3 más, nos dé oportunidad de poder sacarlos. ¿Sí? Adelante, diputada Nayeli. Presidenta, solamente una consulta. Si tenemos hasta el 15 de diciembre y podríamos recuperar algunos de nuestros grupos parlamentarios, iniciativas o así, el tiempo de dictaminación, entonces, ¿estaríamos sesionando antes de la fecha que nos establecimos en el programa? Porque nuestra próxima reunión ordinaria es el 14 de diciembre. ¿O tendríamos alguna extraordinaria o nos esperaríamos hasta el 14 de diciembre? Gracias. No, tendríamos que hacer una extraordinaria para poder votar e incluir las iniciativas y minutas, y la sesión sí tendríamos que hacerla antes del 15, a más tardar el 14, para poder aprobarlos ya aquí en sesión ordinaria. Sí, para el 14. ¿No de qué? Compañeras diputadas, me dicen que vía electrónica hay compañeras que gustan hacer el uso de la palabra. Les pediría a los compañeros si nos ayudan a darles el uso del micrófono. Gracias, presidenta. Muy buen día, Ana Lilia Herrera. Muy buen día, presidenta Ana Lilia. Gracias, gracias, presidenta. Pues agradecer y reconocer tu buena disposición para no desechar estos 7 temas que me parecen muy relevantes, dado que ya fueron aprobados la pasada legislatura. Y bueno, pues rogarte que pudiéramos avanzar con lo que se tiene previsto, pero no desecharlos en esta sesión. Y bueno, sumada al análisis y a las propuestas para poder recuperar este trabajo que se hizo la pasada legislatura. Claro que sí, diputada Ana Lilia. De todos modos, así lo asentaremos en el acta que se habrá de llevar a cabo sobre esta segunda sesión ordinaria, decir que los puntos que se están aprobando son los que están aquí, pero que quedarán encorchetados, las minutas e iniciativas que no se retomaron en esta sesión, y de ser necesario llevar una sesión extraordinaria para retomar los que consideremos que son más importantes para las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Con todo Excelente, el gusto, diputada Ana Lilia. Sí. ¿Alguien más que guste hacer el uso de la palabra de manera presencial o digital? Compañera Olivia Esquivel. Mira, mandan un mensaje de que tengo que de viva voz a poner mi asistencia. Yo la logré bien por vía de la PRAP. No sé qué confusión haya, pero estoy registrada a las 9:06, algo así. Pero por si no, pues aquí estoy desde la. Gracias, querida Olivia. De todos modos, al final de la. No, sí, al final de la sesión ordinaria, de nueva cuenta se abre la asistencia a través de la
plataforma digital, entonces ahí también tendrás oportunidad de nueva cuenta poner tu asistencia. Bueno, nada más aclaración, sí está registrada. Muchas gracias. No hay de qué, querida Olivia. Compañeros, también por tema de procedimiento, aquí decirles que se tuvo la reunión con asesores y se había llegado a este consenso del convenio de minutas o iniciativas. Se les hizo llegar en tiempo y forma, pero entiendo, expresado aquí por nuestra querida Montserrat, y si la mayoría así lo decide, porque necesito también que la mayoría pueda decidirlo por respeto a sus tiempos y que los asesores y sus comentarios fueron vertidos de las iniciativas y minutas que se incorporaron en este convenio, si lo votamos o no, porque si por procedimiento me están diciendo que se tiene que votar. Entonces no podemos votarlo porque entonces no podríamos incluirlo ya de aquí al 15 de diciembre. Entonces tendríamos que dejar ese punto abierto sin votarlo. Entonces a mí me gustaría quizás de hacerlo de manera económica, mano alzada, y que si la mayoría decide que pospongamos este punto y pudiéramos llevar una sesión extraordinaria para decidir cuáles incluyen o cuáles no, porque ya se hizo la discusión y el encuentro con los asesores. Entonces, si les parece bien, lo hacemos a mano alzada para poder definir si el punto se vota o no. ¿Estarían de acuerdo, compañeras? Consideramos que pueda ser importante, ¿por qué no votamos los que se pasen para ir avanzando y no votamos el desechar? O sea, solo votar una primera parte. No sé si se pueda. Es que es como lo está planteando. ¿Tiene que ser a fuerzas así? Sí, es que es un convenio completo, entonces como comisión el convenio es como un acuerdo y tendríamos que decir en este punto votar los tres a favor y desechar los demás. Le cedo el uso al micrófono a la compañera. Muy buen día a todas. Sí, efectivamente, nos hicieron llegar también a nosotras la información. Los asesores estuvieron ayer en el debate y bueno, creo que hay muchas cosas importantes que estamos dejando a un lado, sí, y creo que podemos reincorporarlas, compañeras. En este momento tenemos que votar porque ya nos hicieron llegar toda esta información. Los asesores estuvieron el día de ayer ahí y bueno, si no le damos continuidad a trámite, no quiere decir que nos cerramos. Creo que esa parte no está a discusión. Los temas tienen que surgirse y tienen que darse. Pero los asesores estuvieron ayer haciendo una labor también. Y quienes mandamos a los asesores, compañeras, pues somos nosotros. ¿Vale? Gracias. Diputada, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias, presidenta, con tu venia. Yo agradezco que no se cierren ante el tema y que, como se propuso, se quede abierto. Yo creo que es de gran importancia que toda la opinión y efectivamente se mandan a los asesores. Sin embargo, creo que esta es la mesa que decir. A los asesores van con un criterio, con el nuestro, pero realmente las que decidimos somos en esta mesa. Agradezco que no se cierren y que se quede abierto. Yo creo que en nada vulnera el proceso legislativo para que lo podamos llevar a cabo así. Muchísimas gracias, presidenta. Le cedo el uso del micrófono a la diputada Judith y seguiríamos con la diputada Nayeli. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todas las compañeras. Bueno, yo estoy porque no se desechen, bueno, al menos nosotros detectamos un dictamen que creo que valdría la pena que lo discutiéramos y lo pasáramos, entonces estaría porque se rescataran algunos puntos. Si les parece, lo haríamos a mano alzada. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Se vota o no el acuerdo de esta comisión? En primer punto, si la mayoría vota con que sí se vote, entonces ya no podríamos postergarlo para una sesión extraordinaria ni otro momento y tendríamos que pasar a la votación del convenio que tenemos en nuestras carpetas, que son tres los que se aprobarían el día de hoy. Si la mayoría de compañeras de esta Comisión de Igualdad de Género decide no votarlo el día de hoy, lo dejaríamos abierto sin votación para que en una sesión extraordinaria pudiéramos incluir las iniciativas y minutas que consideremos son pertinentes y sobre todo son importantes retomar de la legislatura pasada.
¿Les parece bien, compañeras diputadas? Muy bien. Entonces, le pediría a esta secretaría que pida a mano alzada si se vota o no el convenio que tenemos ya en la carpeta en el orden del día de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la asamblea si se vota o no el convenio. Afirmativa. Si se vota o no el convenio. Las diputadas que estén a favor de levantar la mano. Las diputadas que estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría. Medios digitales nos ayudan con la votación. Me abstuve también para que no se considere un criterio de a favor o en contra, sino que sea esta mayoría de manera plural quienes decidamos si se vota o no. ¿Me podrían ayudar de manera digital cuántos votos tenemos a favor y en contra? Compañeras diputadas que se encuentran vía plataforma, pueden alzar su mano, por favor, las que estén por la afirmativa, las que estén a favor de que el día de hoy se vote el convenio. Presidente, solo que no me quedó. Diputada Anaí, no te escuchamos. Repito, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se va a votar si estamos por la afirmativa de votar el día de hoy el acuerdo que ya tenemos en las carpetas que les fueron entregadas con anterioridad? Las iniciativas que se retoman son tres, son las que vienen. Entonces, si ¿sí es por la afirmativa de votarlo el día de hoy o es en contra de votarlo el día de hoy y estaríamos realizando una sesión extraordinaria para integrar los puntos que crean necesarios desde esta Comisión de Igualdad de Género? Erika Díaz. Así es. Entonces, Erika Díaz Villalón, que se postergue la discusión, presidenta. Yo le planteé más. No te alcanzamos a escuchar, diputada. ¿Podrías repetirlo? Claro, porque estoy en contra para que se postergue, por favor, la... Prefiero que se postergue la votación, diputada. Okay. A ver... Compañeras vía Zoom, repito la pregunta, las que estén por la afirmativa que el día de hoy se vote el acuerdo, por favor, de levantar la mano. Las que estén por la negativa de que el día de hoy se vote, favor, de levantar la mano. A favor. A favor, presidenta Andrea Chávez. Ana Lilia Herrera, a favor de que se posponga la discusión. No, es que sería en contra, querida Ana Lilia. Es a favor de que se vote o en contra de que se vote el día de hoy. En contra de que se vote hoy. Ana Lilia Herrera, en contra. Olga Luz Espinosa, en contra que se vote hoy. Me van diciendo mejor su nombre y en contra de que se vote o a favor de que se vote, de favor, compañeras diputadas. Sí, sí, gracias, presidenta. Olga Luz González, a favor de que se vote. Anaí González, a favor de que se vote. Ana Lilia Herrera, en contra de que se vote hoy. Ana Lilia Herrera, en contra. Contra que se vote hoy. Joana Felipe Torres, en contra de que se vote hoy. Así quedará sentada. Claudia Alejandra Hernández Sáenz, a favor de que se vote hoy. Claudia, a favor de que se vote hoy. Querida Olivia, ¿podrías abrir tu micrófono y decirnos? Perdón. Olivia Esquivel, a favor de que se vote hoy. Presidenta, buenos días. Gray Loredo Irma Jordana, a favor de que se vote hoy. Gracias, diputada. Compañeras vía plataforma, alguien que falte de emitir su voto.
Yolanda Navarrete Rivera, por favor. A favor de que se vote hoy, por favor. Almadelia Navarrete Rivera, grupo parlamentario. Gracias, Almadelia. Olga Luz Espinosa, presidente. Sí, ya tomó mi votación. Olga Luz Espinosa, en contra de que se vote hoy. Medios digitales tienen a alguien de las compañeras diputadas por la aplicación que falte de emitir su voto. A favor de que se vote hoy. Noemí Salazar López, a favor de que se vote hoy. Gracias, querida Noemí. Ya no falta nadie, compañeros. Bien. Aquí sí alcanzaron a tomar la votación de las que están de manera presencial. Bueno, les volvería a preguntar. Los que estén por la afirmativa de votarse el día de hoy el acuerdo, favor de levantar la mano. Muchas gracias, aquí estoy. Compañeras, los que estén en contra de que se vote el día de hoy el acuerdo, favor de levantar la mano. Abstenciones. Eres Aurora, amiga, conmigo. Muy bien, le pediría a esta secretaría dar el resultado de la votación. ¿De la plataforma? ¿Cuántas son? De la plataforma, compañero, ¿me puede? ¿No las tomo? Siete. Siete a favor. Una abstención. Diputada presidenta. Cuatro en contra. Cuatro. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Compañeros, favor de verificar bien porque mencionan que eran más de cuatro. Yo conté cuatro. No, ah, no, pero no, de vía plataforma. En la plataforma. En la plataforma. Acá presencial ya las tenemos anotadas. Sí, estamos contando bien, compañeros. Son a favor 11 votos, en contra 12 votos y 2 abstenciones. Muy bien, compañeras diputadas, decirles que la mayoría votó porque se posponga el punto del orden del día para votar el acuerdo de las minutas e iniciativas que se incorporarán por esta Comisión de Igualdad de Género, motivo por el cual no se votará, quedará abierto, y en cuanto recibamos sus comentarios y observaciones, pedirles premura lo más pronto que puedan para poder incorporarlas y que nos dé tiempo de poder dictaminarlas en tiempo y forma de lo que nos pide el reglamento. Sería lo único que les pediríamos. Sin haber votación, pues bueno, saltaríamos el orden del día, quedaría abierto el acuerdo. Y el siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Aquí, en este punto, decirles, hacerles de su conocimiento, que nos hicieron llegar a esta Comisión de Igualdad de Género el oficio que comunica el alta de la diputada Andrea Chávez Treviño del Grupo Parlamentario de Morena, y que en la sesión pasada no nos dio oportunidad ya de presentarla. Diputada Andrea Chávez, bienvenida a la Comisión de Igualdad de Género como secretaria de la Comisión. También decirles que nos llegaron oficios que comunican las bajas de las diputadas María Elena Limón García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la diputada Susana Prieto Terrazas del Grupo Parlamentario de Morena. Entonces, no hay más comunicados. Si alguna en este punto de asuntos generales gusta hacer el uso de la palabra. Adelante, diputada Ana María Valderas. Muchas gracias, presidenta. No quiero dejar pasar la gran reunión que tuvimos con la presentación del libro de la diputada Joana Felipe Torres. De verdad creo que ahí se virtieron comentarios
muy, muy importantes de parte de las legisladoras. Y yo quisiera hacer un poco alusión al que en mi persona hice. Somos 250 diputadas, hoy podemos decir que somos la real legislatura de paridad. Yo te quiero pedir, presidenta, que un voto nos faltaría nada más para poder hacer los cambios estructurales, los cambios económicos que dejen políticas públicas para las mujeres que tanto hemos pedido. Las luchas, la lucha de la mujer es una sola, que dejemos de pensar que son ambas, que son dos, que son tres, que si la de los pañuelos verdes, que si las de las blusas moradas, que si las blusas naranjas. Yo creo que si uniéramos todos esos colores y dejáramos banderas, podríamos lograr de verdad los cambios que tanto habíamos anhelado y que hoy podemos hacerlo. No pasemos de noche por esta legislatura olvidando el compromiso que tenemos con la sociedad, el compromiso que tenemos como mujeres con las mujeres, y que este voto que nos faltaría nada más, cualquier diputado estoy segura que nos los daría para poder generar los cambios que se necesitan desde esta legislatura. Peleamos tanto estar en las mesas de decisión que hoy que lo estamos no lo desaprovechemos. Yo te quiero decir, presidenta, que agradezco la apertura que has tenido. Ahorita nuevamente lo muestras en tu voto de abstención. Y con esa misma apertura, con esa sensibilidad que tienes ante este tema, que de verdad podamos generar una agenda donde todas coincidamos, que no partamos de los temas en los que no coincidimos, porque en esos jamás nos vamos a poner de acuerdo. Te pido que puedas dirigir, convocar una reunión para generar una agenda para las mujeres, para que las mujeres que nos esperan allá afuera con resultados podamos dárselos. Por mí es cuanto. Muchísimas gracias. Claro que sí, diputada Ana María Valderas, muchas gracias. Le cedería el uso de la palabra vía telemática a la diputada Joana Torres. Pido nos puedan abrir el micrófono la diputada Joana Torres. Muy bien, mientras que se conectan, tenemos anotado también a la compañera Erika Díaz Villalón. Bien, mientras que se conecta la diputada, adelante, diputada. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas. La semana pasada se instaló el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva. Es un grupo de trabajo en donde están diversas compañeras, nosotras mismas algunas asistimos a la instalación de este grupo. Y lo que quisiera rogarte, presidenta, es que pudiéramos establecer cuál va a ser el mecanismo de trabajo con esta comisión o grupo de trabajo, no es comisión, perdón, con este grupo de trabajo, porque la comisión es esta, a fin de que no se dupliquen los esfuerzos ni los trabajos. Yo creo que es muy claro que la comisión de igualdad es esta, claro, y que tendremos y estaremos abiertos a escuchar los puntos de vista, el posicionamiento, los análisis de temas que resultan de este grupo de trabajo que fue instalado. Sin embargo, me parece muy importante que tú en tu calidad de presidenta puedas establecer una reunión a la brevedad con esta mesa de trabajo, y si quieres te acompañamos, para saber cuáles son los objetivos claros de la mesa de trabajo y cómo nos vamos a coordinar. Porque al final, un poco secundando lo que comentaba la diputada Valderas, tenemos poco tiempo y tenemos que dar tiros de precisión, empezando, coincido, con las grandes coincidencias y dejando después las grandes diferencias, para avanzar en los temas. Ya lo vimos, miren, cuánto traemos de rezago de la anterior legislatura, es enorme. Nos va a llevar prácticamente 2 periodos legislativos poderlo sacar. No podemos dejar lo mismo para la siguiente legislatura. Y esto implica que no se trata de generar miles de iniciativas de una mesa de trabajo, de una comisión, del pleno, etcétera, sino se trata de tener muy claros cuáles son nuestros objetivos y enfocarnos en esas metas. Por eso es que
quisiera pedirte que pudiéramos generar una reunión con el resto de quienes integran esta mesa para saber cuál es el objetivo, cómo vamos a estar coordinándonos. Porque si no, vamos a tener dos, ¿no? Lo que genere la mesa de trabajo y lo que genere esta comisión. Entonces, me parece que es importante. Se hablaba de que ahí se van a discutir temas como la reforma de la igualdad sustantiva, de la igualdad, todo el paquete de reformas. Yo creo que ese paquete de reformas tiene que discutirse aquí. Así es. Entonces, obviamente se tomarán en cuenta todos los puntos de vista que deriven de esa mesa de trabajo, pero las decisiones se van a tomar en la comisión. Por eso, te reitero, ojalá y podamos establecer claramente cuáles son las líneas de trabajo y de coordinación. Esos serían mis comentarios. Sí, muchas gracias. Aquí comentarles que yo estuve en las mesas de trabajo que llevaron a cabo las vicecoordinadoras, fueron quienes estuvieron ahí, como lo es la compañera Blanca Alcalá del PRI, ¿no? Estuvieron las compañeras también del PAN, la verdad no recuerdo su nombre, de la compañera diputada, pero estuvieron de todos los grupos parlamentarios presentes. De Morena estuvo la compañera Aleida Alavés, una servidora, pero también yo no tengo claridad en esto que acabas de mencionar sobre ver las iniciativas o minutas, con mucho respeto lo digo, también creo y considero que quien tiene que discutir los temas es esta Comisión de Igualdad de Género, porque esa mesa de trabajo se creó con el objetivo de sacar la reforma de puntos constitucionales que abarca muchos temas que son muy importantes también para las mujeres y que se quería para estos 16 días de activismo, empezando por el día 25 para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que pudiera ser como una señal de unidad de todas las mujeres y de todos los grupos parlamentarios, y en donde aquí no vemos colores sino el beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes. Por desgracia, ustedes ya lo saben, no se llegó a un consenso, no se llegó a un acuerdo para poder aprobar esta reforma constitucional con todos los puntos que vienen, y yo entiendo que este grupo de trabajo será para discutir en torno a esa reforma constitucional, pero que los demás temas sí tenemos que valorarlo y decidirlo desde esta Comisión de Igualdad de Género, ¿no? Respetando a nuestras compañeras, a las vicecoordinadoras y a quienes están incluidos en ese grupo plural, pero que sí debemos de dividir los temas de la reforma constitucional a los que debemos de llevar a cabo en esta Comisión de Igualdad de Género, ¿no? Entonces, la compañera diputada Nayeli, adelante, diputada. Bueno. Perdón, querida Montserrat, reclámame. No, presidenta, yo adelante, lo digo porque solamente comentarles que sin duda alguna los temas que tienen que ver con violencia, todos los temas que tienen que ver con esta reforma constitucional los vamos a ver en la comisión porque son temas de la comisión, pero solamente aclarar cómo es que se creó ese grupo de igualdad sustantiva. Ese grupo no existía, fue como un avance de lo que se hizo en la legislatura pasada, en donde está integrado por una representante de cada grupo parlamentario. No tiene ninguna función, no puede dictaminar, no puede más que impulsar los temas de las mujeres, de cualquier comisión. Entonces, como que la función, de hecho, al principio de la legislatura se propuso que se instalara el grupo de igualdad sustantiva, lamentablemente no le fue bien al inicio, y después, bajo la construcción de las vicecoordinadoras, se dio el impulso de que se instalara el grupo de igualdad. Entonces, es algo que suma a los temas de igualdad sustantiva, de la mujer, de las niñas, entonces suma varios temas. Sin duda alguna, yo creo que todas vamos a cuidar la importancia de la comisión, presidenta, de que usted pueda defender estos temas como lo vamos a hacer cada una de nosotras, pero en realidad el grupo de igualdad sustantiva suma y viene a impulsar todo tipo de cualquier comisión que tenga que ver en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. Ese es como el primer punto. Se discutió todo son 50 iniciativas las que están dictaminadas en la propuesta de puntos constitucionales, y la reunión se hizo ahí, estuvo también la diputada Julieta, para que pudiéramos crear un consenso en beneficio de las mujeres ya en la discusión en el pleno, porque como ya es un dictamen, ya teníamos que estar trabajando en cómo sí saliera en beneficio de. Sin duda alguna, pues podemos hacer, si ustedes así lo ven y solicitarle a usted, presidenta, igual alguna reunión de trabajo para ver todos los temas que vinculan o que al final del día han generado mucho ruido y que solo se han tratado en ese tema, y extenderlo, porque
lamentablemente se han dado algunas opiniones en redes sociales que no se han aclarado y que ha causado muchísimo ruido y que al final del día valdría la pena. Pero bueno, es hasta ahí mi comentario, presidenta, compañeras. Era solamente como decirles que el Grupo de Igualdad solamente viene a ser un eslabón que ayude a la comisión y a los temas de las mujeres, sin duda alguna. Gracias, sí, presidenta. Gracias, diputada Nayeli. Adelante, diputada Montserrat Arco. Gracias, presidenta. Pues nada más, como ya lo hizo nuestra compañera Ana María, reconocerte la apertura para poder considerar los temas que estábamos en el acuerdo buscando desechar, porque finalmente, bueno, tú como presidenta has mostrado la misma, sé que en algunos temas pues nos vamos a encontrar y en otros tal vez no vamos a coincidir, pero sí es importante la imparcialidad con la que nos permitiste hoy transitar esta votación y te lo quiero agradecer y te lo quiero reconocer. Asimismo también, escuchando las participaciones de mis compañeras, pues yo creo que todas las diputadas tenemos intención de que los temas a favor de las mujeres avancen. Creo que en muchos de los casos lo que hace falta es socializarlos en lo individual. Y eso es lo que puede detener en muchos de los temas pues el avance, ¿no? O sea, cuando queremos poner manzanas con peras y no decimos que son manzanas, pues la gente desconoce los temas. Y creo que temas de cualquier dictamen que tengan que ver con igualdad y que tengan que ver con las mujeres, pues nosotras deberíamos de tener ahí no solamente injerencia, sino participación. Así estén en una comisión como puntos constitucionales, pues nuestras facultades tienen que ver con eso. Y como comisión, bueno, pues brindarte todo el respaldo, presidenta, no solamente para que asistas a las reuniones y las mesas de instalación de las comisiones y mesas que se quieran hacer y todo ello, sino para que en verdad los temas se puedan ver aquí y que nosotros podamos salir y decirle a la gente, a ver, no se está hablando de eso, se está hablando de esto. Pero el punto de no socializar los temas nos lleva a que después se estén inventando que realmente vamos a aprobar una cosa que no es lo que estamos viendo. Entonces, yo sí te brindaría el respaldo a ti como presidenta para que pudiéramos nosotras desde esta comisión pues también apuntalar los temas necesarios a favor de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes y por supuesto a favor de México, porque como siempre lo decimos y lo sabemos todas, si las mujeres estamos bien en este país, el país avanza. Si las mujeres estamos mal, pues el país retrocede. Entonces te agradezco, presidenta, por tu solidaridad, por tu sororidad y por la apertura que tienes en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Montserrat. Sí, decirles que también, si me lo permiten, les haré llegar para quien aún todavía no cuente con estas 50 iniciativas el documento a través de la comisión para que puedan conocerlo, puedan también dar su opinión y pues bueno, también desde aquí, desde la comisión, marcar una agenda, ¿no? Desde la Comisión de Igualdad de Género, porque como lo menciona la diputada Montserrat, pues a todas lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país. Yo creo que ahí no cabe ninguna duda y que ninguna de nosotras, siendo del grupo parlamentario, quizá pensamos diferentes. Queremos un mundo mejor para todas las mujeres. Entonces, decirles que el día de hoy también este grupo plural se va a reunir a las 2 de la tarde, por si alguna de ustedes también quiere asistir, en el primer piso del edificio B, a las 2 de la tarde, y que quizás también sería buena idea, si no todas pueden asistir, que a lo mejor una por grupo parlamentario también de la Comisión de Igualdad de Género pudiera asistir a esta reunión y que pudiéramos ponernos de acuerdo también con este grupo plural, porque como lo menciona la diputada Nayeli, en la legislatura pasada estuvo, pero a veces sí cuesta mucho el poder transitar los temas desde el grupo plural a la comisión, porque al final de cuentas donde se votan es en la Comisión de Igualdad de Género y no en el grupo plural, y aquí es donde falta el consenso y el diálogo con los propios grupos parlamentarios, porque no hay un consenso dentro del mismo. Entonces, a veces las vicecoordinaciones, o en aquel entonces las que presidieron este grupo, fue la diputada Laura Rojas, después Sauri Riancho, y no coinciden tampoco en las mismas ideas, por lo diversa que somos las mujeres en todos los grupos parlamentarios. Entonces, que sí deberíamos fijar una ruta con esta comisión, que al final los temas de igualdad se votarán aquí, aunque esa es en puntos constitucionales, pero que podamos expresar ahí nuestra opinión que tenemos todas sobre los temas de igualdad, ¿no? Entonces, le daría el uso de la palabra a la compañera Olimpia Girón. Muchas gracias. Pues yo creo que sería importante que entendiéramos
por ejemplo, como la diputada Nayeli nos trae información, y también nosotras acercarnos, buscar esa información, saber qué es lo que está pasando, por qué surgen estos grupos, y trabajemos en conjunto, porque finalmente el objetivo es uno, el avance de la mujer en este país. Y en ese sentido, tenemos que allegarnos de toda la información, de toda la información, y hacer un cuerpo unísono. Eso es lo que tenemos que entender, que somos 250 legisladoras, sí, pero también somos diversas. Y en ese sentido, tenemos que aprender a sumar, compañeras. Creo que en este momento la compañera, bueno, nos hace el favor de darnos esta información que deberíamos de tener, por supuesto, porque estamos en la Comisión de Igualdad de Género. Y por supuesto que tenemos que debatir aquí todas las cuestiones legislativas que están ahí y que no avanzamos. Y porque están ahí y estamos en esta discusión, no avanzamos. Por eso es importante cuidar los términos. Por eso es importante que pongamos mayor atención, busquemos la información, leamos todo lo que nos mandan. Es muy complicado, yo soy muy honesta, es muy complicado. A veces los tiempos nos comen, y porque no nada más es la única comisión que tenemos, por supuesto, pero tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo por el tema. El tema que está aquí es lo que hemos buscado, estar aquí para representar a todas esas mujeres que están afuera, para representar y hacer algo por todas esas mujeres y visibilizar todas las problemáticas que tenemos afuera, no aquí, afuera. Y yo les invito a eso, a sumarnos, a entendernos más en ese sentido de que, bueno, cómo allegamos la información, que no lo tomemos todo como que, bueno, está surgiendo, no, todo suma. Finalmente, que estén otros grupos afuera, como el de la compañera, como en donde la compañera también tiene tantas actividades, yo la veo y corre para un lado, corre para otro. Hay que sumar, hay que ayudar. Si no puede ir la compañera, vayamos a algunas de las secretarias, vayamos a algunas de las representantes y traigamos el tema aquí a la comisión. Creo que eso es lo más importante. Yo les agradezco y estoy aquí para servirles. Gracias, buen día. Gracias, querida Olimpia. Tenemos vía Zoom a la diputada Olivia Esquivel, quien pide el uso de la palabra. Querida Olivia. Hola a todas y cada una de ustedes. Yo comprendo que el esfuerzo que hace Julieta Vences como nuestra presidenta de la Igualdad de Género es muy honroso al no haber dado su voto a favor y excluir. Dice el dicho que la exclusión no vale, ¿no? Hay que definirse. En este tema nuestro de igualdad de género, tenemos que tener muchas definiciones que nos van a doler, que nos van a costar trabajo decidirlas, porque es un tema muy problemático y contradictorio. Pero si todas ponemos un poquito de nuestra parte en secundar ciertas ideas y ver a qué puerto llegamos. Nuestro mayor propósito, creo, es que no estemos bien nosotras, sino que esté bien la sociedad, en este caso la sociedad que nos corresponde. El 50% de las mujeres somos en este país mujeres, y requerimos del apoyo de la legislatura. Necesitamos crear leyes que nos abarquen a todas, y eso no quiere decir que nos pongamos en negativa. Quizás sí nos falta estudiar más el proyecto, quizás sí tengamos que tener más foros para podernos conocer mejor, para saber cuáles son nuestras diferencias. Quizás en el diálogo, en el consenso, podamos llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad en su común, no solo a unas cuantas. Unas vivimos de un modo, otras de otro. Nuestras vidas han sido paralelas, pero no definitivamente iguales. Cada quien tiene cargando en sí diferentes circunstancias
que les afectan. Entonces, sentémonos, sí, como dicen, a discutir todos estos temas, pero con una forma positiva. No estamos más que comenzando, o sea, llevamos secciones ordinarias y creo que necesitamos más. Creo que si abrimos foros de discusión, de debate, podemos comprendernos y llegar a buen puerto. Creo que lo mejor es estudiar bien todos los temas y decidirnos a dar nuestro voto a favor o en contra, tomando siempre en cuenta a la ciudadanía, porque a ella nos debemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida Olivia, por tus comentarios. Le cedería el uso de la palabra a nuestra compañera diputada María Clemente García. Muchísimas gracias, presidenta. Pues solamente culminar a todas las compañeras integrantes de esta comisión a apelar a la eficiencia legislativa y que, de alguna manera, en mi caso muy particular, como coordinadora temática de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Grupo Parlamentario de Morena, me parece injusto que hoy demos atrás este avance que tuvieron a bien hacer nuestros compañeros, que además nos asesoran desde un expertise técnico y que invirtieron tiempo para poder seleccionar estas iniciativas, para poderlas dictaminar, que dicho sea de paso, no significa que el resto de las iniciativas no pudiesen serlo en el futuro inmediato, pero también resulta problemático para mí hacerles este exhorto cuando también mis compañeras del Partido del Trabajo y de Morena pues no participan justamente de las reuniones que hemos tenido para impulsar la reforma de igualdad sustantiva. Así que culmino a todas de manera igual, ¿no?, igualitaria, a que seamos eficientes legislativamente y que no podemos ni detener la reforma por la igualdad sustantiva ni detener el trabajo para dictaminar las iniciativas. Entonces, de un lado para el otro es lo mismo, tenemos que ser más eficientes. Yo apelo a eso y las invito a que trabajemos. Gracias. Muchas gracias, diputada María. Comentarles también en este punto, compañeras, que con el tema de los 16 días de activismo desde este grupo de igualdad sustantiva, estuvimos haciendo en conjunto el cronograma que espero que sus grupos parlamentarios les hayan hecho llegar, porque así fue en el grupo parlamentario de Morena, para saber en qué actividades iba a haber diario, así como con todos los grupos parlamentarios nos hemos sumado en algunas actividades y demás. Decirles que la actividad que tenemos para visitar el centro penitenciario de Santa Marta y Tepepan se acordó desde ese grupo plural que cada grupo parlamentario iba a asignar a una diputada. Entonces, yo lo comento porque al rato no quisiera el reclamo de decir, presidenta, es una actividad de la Comisión de Igualdad de Género, ¿y por qué asignan a otra diputada que no es de la Comisión de Igualdad de Género cada grupo parlamentario? ¿No? A mí no me gustaría eso. Entonces, sí quisiera que, por ejemplo, todas las diputadas que pertenecemos a un grupo parlamentario pudiéramos llegar a un consenso interno de quién será la diputada que nos acompañará el 10 al recorrido del centro penitenciario para mujeres, porque no quisiera que después el reclamo fuera hacia una servidora, cuando ahí los grupos parlamentarios están acordando que así se hiciera, y estuvo la diputada María Clemente, yo decía una rifa o algo. El chiste es de que nadie salga sentida o que diga por qué no me toman en cuenta, o por qué si yo soy de la comisión, mi grupo parlamentario asignó a otra diputada, ¿no? Entonces sí que viéramos de manera interna quién va a ser la representante. Y otra cosa, no es reclamo, pero sí es reclamo. Quiero decirles que a partir de la apertura el día 24, no hemos recibido casi nada de donación, lo cual es muy triste, porque considero que no solo con palabras y discursos bonitos hay que apoyar, por supuesto que la parte legislativa es importante, pero también con nuestro granito de arena en acciones que benefician, aunque sea un ratito, un momento, la sonrisa de una mujer, de una niña o un niño que están ahí con ellas de 0 a 3 años, y que es importante, compañeras diputadas de todos los grupos parlamentarios, que podamos sumarnos a la recolección en este centro de acopio. Recordarles que está desde el 24, que va a estar hasta el día 9, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. También hacer el exhorto a todos los que puedan sumarse, compañeras, compañeros de cámara, sindicalizados, a todos, aportar nuestro granito de arena, porque de verdad es una tristeza estar ahí todo el día y que no se tenga la voluntad de poder asistir y poder donar lo que esté dentro de nuestras posibilidades.
Entonces, pedirles que nos sumemos a la actividad, así como a las demás actividades que tenemos en el cronograma de los demás grupos parlamentarios, que no sea discurso, que de verdad seamos auroras, que por lo menos estos 16 días de activismo se nos olvide las diferencias políticas, que podamos participar y darles un mensaje claro a las mujeres y niñas de nuestro país, que sin importar el estado de la República, sin importar la condición o el estatus social, estamos con ellas y estamos aquí representándolas, y creo que la responsabilidad que tenemos es enorme en esta legislatura de ser 50% mujeres, de demostrarles por qué estamos aquí, porque no creo que a ninguna de nosotras se nos haya regalado nada. Al contrario, del grupo parlamentario al que pertenezcamos, nos costó el doble que los compañeros diputados poder llegar a un puesto de elección popular, poder tocar las puertas en territorio, que la gente te recibiera, porque en mi distrito que fue rural en la pasada elección, porque en este entré de vía plurinominal, la gente te decía, deje voy por mi esposo porque él es quien decide por quién votar. O sea, no solamente es cambiar uno mismo, sino la idea y la forma en que se desarrolla la sociedad. Entonces, el compromiso que tenemos es enorme y es lo que tenemos que avanzar, no solo aquí, sino en territorio. Porque muchas veces, lo he dicho, en la legislatura pasada hicimos un trabajo extraordinario, encabezado por la compañera Wendy Briceño también, pero no solo bastó el tema de la Cámara, sino informar allá afuera, porque las mujeres no pueden ejercer el derecho que ni siquiera conocen en sus comunidades. ¿Cómo van a ejercerlo si ni siquiera saben qué es lo que hacemos aquí? Pues yo decía, es muy bonito el moño, las actividades, el cronograma, pero también la responsabilidad de nuestros distritos, de decirles a las mujeres qué derechos tienen, cómo ejercerlos de manera plena, es también nuestra labor allá afuera en territorio. Entonces, pedirles, compañeras, de verdad, que se sumen, que podamos sacar adelante esta actividad y que se vea la sororidad que tenemos con las mujeres que han sido borradas de la sociedad por estar en estos centros penitenciarios y que, yo lo dije, siempre son juzgadas más severamente las mujeres, empezando por las sentencias que no hay perspectiva de género, que en esta reforma de las 50 iniciativas constitucional viene, que todas las sentencias tengan perspectiva de género, porque nos criminalizan al doble que los hombres, y los hombres, los datos nos los dicen, aún estando en centros penitenciarios, sean 5, sean 10 años, la familia van, los visitan, las esposas, y a una mujer no pasa un mes cuando la han abandonado con sus hijos ahí. Entonces, sí creo que a nosotras nos corresponde ser quienes den el ejemplo desde esta Cámara de Diputados, empezando desde aquí, desde nuestra casa, la Casa del Pueblo, compañeras. Le cedería el uso de la palabra, ¿ya no? Ok, a la diputada Judith, y si alguien más gusta hacer el uso de la palabra, si no, para cerrar la sesión ordinaria. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Sí, muchas gracias. Es un anuncio, es una invitación. Dentro de la jornada de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia de género que hemos planteado en esta comisión, y bueno, que además se lleva a cabo en muchas partes, ¿no? Pero específicamente por parte de la comisión y en el mío propio, organizamos una mesa sobre avances y retos en materia económica con perspectiva de género para este jueves 2 de diciembre a las 10 de la mañana. Van a venir las ponentes a estar en el edificio B, primer piso, y se va a transmitir por el canal del Congreso. Y tenemos los siguientes temas: es Sistema Nacional de Cuidados, va a estar aquí Denise Vélez presentando esa parte. Economía Solidaria con Perspectiva de Género, con María Teresa Cortés Fiesco. También está TEMEC y la perspectiva de género con Aleida Hernández Cervantes y análisis de empleabilidad y brecha salarial en México por Ana Helberger, Guadalupe Moreno Quintanar y Mariana Aguilera Mora. Bueno, pues están cordialmente invitadas y vamos a tratar de enviárselos también por correo electrónico. Muchas gracias. Sí, adelante, diputada. Aquí también hacer un comercial antes de que inicie la diputada, la invitación por parte de la diputada María Clemente, coordinadora temática de Igualdad y Diversidad, a un evento que tendrá lugar el día de hoy en el Aurora, en el Auditorio Aurora Jiménez, para la obra de teatro El Bicho, que habla sobre el VIH. Entonces, para que quienes quieran estar a las 7 de la noche, hoy en el Aurora. Yo también, de una vez ya que estamos todos en las invitaciones… En el marco, el Grupo Parlamentario del PRI tenemos hoy la presentación de un libro con Naomi Pineda, es periodista, y ella va a presentar un libro sobre historias
de mujeres que han sido víctimas. Es muy interesante, es una recopilación. Ojalá nos puedan acompañar hoy a la 1:00 p.m. en la zona C, en el, pues aquí, en el edificio de cristales. Gracias. Gracias, diputada. Y diputada Judith, que nos lo pudiera enviar al WhatsApp, el de la diputada del PRI, ya está también en el chat, para que quienes puedan sumarse a las actividades puedan hacerlo también el día de hoy y los días que faltan hasta el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, para sumarnos a las actividades. Entonces, decirles también, compañeras, que solicité una reunión con Hacienda para ver, la tengo el día de mañana, ¿no? Para ver el tema de lo de la miscelánea fiscal, que habla sobre el cero IVA en productos de gestión menstrual, porque lo que nos preocupa también es que ya se aprobó, pero cómo va a ser el mecanismo para que se haga la disminución en estos productos y sobre todo cómo será la colaboración con las empresas, porque si ya lo aprobamos aquí, ya hicimos nuestra parte y también gobierno federal va a dejar de recaudar miles de millones de pesos, lo justo es que también las empresas en algún momento se sumen a este esfuerzo y cómo es que van a disminuir sus costos, porque ese es el objetivo. Entonces, la vamos a tener. Después de esta reunión, los insumos y lo que nos comenten, ¿no? los datos que nos den, también se los compartiré desde el chat de la Comisión de Igualdad de Género para que todas estemos en la misma sintonía, para que todas estemos enteradas de lo mismo y podamos participar con mayor claridad de los temas. ¿Okay? Entonces, me dio mucho gusto poder verlas. Les pido celeridad aquí al equipo técnico, la Secretaría Técnica, los asesores de la Comisión de Igualdad de Género, que puedan convocar lo más pronto que puedan a los asesores para poder sumar las iniciativas y minutas que quedaron pendientes para tener tiempo de llevar a cabo la próxima reunión extraordinaria de esta Comisión de Igualdad de Género para aprobar el convenio. Sin más participaciones, compañeras diputadas, excelente día y cerramos esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas gracias. Sí, y antes de irse, favor de tomar la última asistencia desde los celulares a través de medios digitales y también quienes están por Zoom. Muchas gracias a los compañeros medios de comunicación, al equipo técnico y a quienes nos siguen en redes sociales. Muy buen día, gracias. Gracias.